Muy buena, gente. ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un Mai de 5000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese Mai que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, bajá la caja de comentarios, poné tu ID, tu nick, tu banderita y un hola lindo, ¿qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribís en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. Vamos con el video. Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva partida. Y bueno, acá el amigo Masmelo me invitó a una partidita y voy a estar en el server norteamericano, por suerte. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Vamos a trolear un poquito también con el señor Showhead. Me encanta Showhead. Vamos a trolear de lo lindo. No vamos a ir tan troll porque quiero ganar la partida. Si no, mi win rate se va a ir por las nubes. O sea, voy a quedar con un win rate del rincón del manco o muchísimo peor. Así que vamos a tratar de jugar dentro de todo bien. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Espero que sea divertida como todas las partidas con Showhead. Y bueno, vamos ahí. Vamos a ver qué pasa. Que empiece pronto. Corté un poquito la grabación porque la verdad se fue muy muy largo la pantalla de carga. No sé en qué va eso, si en los dispositivos de los compañeros o en qué irá. Estamos con otro man ahí conocido, con Faker, que va con Dairot, y yo voy acá a la línea de top. Así que Dairot y Showhead. Será buena combinación, nos faltó el mago. Tenemos a Hanzo en mí, después Marshmello va con Atlas, junto con Granger. Y tenemos un Granger Terminator del lado del frente. Mirá qué bien. Está mucho mejor ahora Showhead, ¿no? Eso me parece. Creo que está mejor. ¡Ay, no vamos a llevar la primera kill! Tengo que atraparlo, Pokémon, vení. Sí, gente, me llevo la primera kill, pero ¿cómo juega? Con 120 de ping, que voy a tener fijo 120 de ping porque estoy en el servidor norteamericano. Ya he jugado en el servidor norteamericano. Tomá, vení. Divertidísimo esto, gente, ¿eh? Divertidísimo. Bueno, vamos a ver si podemos tirar torre. O sea, dentro de poquito vamos a farmear. Qué divertido puede ser esto. Muy, muy divertido. Dejen su like si les gusta jugar con Showhead y si les gusta divertirse. Es algo muy, muy divertido. ¿Vieron ahí? No le pude enganchar bien. Igual, ¿saben que pueden bloquearnos? Los aliados pueden bloquear nuestra segunda habilidad para que no los tiremos. Así que bueno, no lo vamos a hacer tan evidente el troleo porque no vamos a poder hacerlo. Igual es bastante divertido. Ay, mira, pero qué regalito. Quise tirarlo. Toma, otra kill más. Pero estoy jugando muy bien con Showhead. Y eso que no tengo muchas partidas, será mi tercera partida con Showhead. Así que bueno, vamos a aprovechar. Vamos a seguir ahí farmeando. Me gusta el server norteamericano, las veces que he jugado me ha ido muy bien. Salvo por ese poquito de lag, que no es tanto tampoco, miren. Tengo 120 fijos, 110. Sé que muchos de ustedes juegan con eso de lag. Y no es casi lag. Aunque a veces sí se buguea un poquito, no es mucho. Ya me había olvidado que tenemos un Hanzo, que puede ser muy útil a veces, si sabe tirar bien la ulti, sabe camuflar su ulti. Hay muchos Hanzos que se ponen, no sé, se ponen al descubierto y los encuentran, es raro. Igual es muy fácil descubrir dónde está Hanzo. Ahora sí estoy utilizando bien la habilidad. Otra kill más lo vamos a llevar. Creo que lo voy a matar a Popol. No puedo. Pensé que lo mataba a Popol. Igual tengo buen daño. En early tenemos buen daño. Otra vez el ADC regalándose. Bien, racha de bajas. Muy buena, ¿eh? Muy buena esa. Estuve bien. Vamos a ver si podemos sacar el blue. Porque se me va el maná. No sé si me lo va a dejar Tyrod.
¿Me lo deja o me lo deja? No sé si le estará gustando mucho. Pero lo tenía que sacar, porque si no, no me iba a dejar el blue. Otra kill más. Otra kill más. Estamos imparables. Hay que sacarle buen provecho a este héroe, ¿eh? La verdad que es verdad. Por lo que había leído, es verdad. Está mucho más fuerte. Está mejor. A ver si te puedo ayudar acá. Ay, la hizo bien Lilia, esta Lilia. Que nunca jugué con Lilia. Tengo que probar Lilia porque me parece un buen héroe. No sé si tendrá bastante daño ahora. ¿Cómo está en el tema de la tier list? Ni vi. Pero no sé, me gustan las habilidades de Lilia. Tendría que probarla. Es un héroe bastante nuevo. No es nuevo, pero bueno. Tendrá 2 o 3 meses. No tiene tanto, ¿no? O un poquitito más. No más que eso. Está bastante fácil la partida, ¿eh? A ver si podemos sacar la tortuga. No creo que la podamos sacar. Ay, Gullo nos va a matar. Nos va a matar Gullo. Voy a morir acá, ¿eh? Bueno, no muero porque este Gullo no es tan bueno. Ahora sí me puede matar. ¡Mátalo! Ay, pero matalo, papá. No me dejen que me maten a mí. Recién me puedo hacer el primer ítem importante. Me hice las botas, la espada de 7 mares. Bueno, ahora vemos que nos armamos. No sé muy bien qué build armarle. Tengo ahí la el top global. Pero bueno, cada partida es única. Capaz que me tengo que armar después algo de defensa mágica. No lo sé. Vamos a ir estudiando un poco la partida. La partida que subí ayer sí que fue asquerosa, gente. El tema de mis compañeros. Muy bien, este Granger juega bien, ¿vean? ¿Vieron ahí lo que es un buen ADC? Juega bien, normal. Pobre, lo tiene contra la torre. Uy, no, lo van a matar, no pensé que le iban a matar. No se lo hice por gusto, no pensé que le iban a matar. Dale, metele, agárralo. ¡Mátalo! ¡Pero mátalo, man! ¡Mátalo, Marmelo! ¡Dale! Bien, no pudo matar. Ya me estaba asustando, ¿no? Dale, te voy a tirar contra la torre, ¿eh? Te voy a tirar. Dale. Igual a un tanque como que no le hace mucho, ¿eh? Me quiero comprar un pack de motes de esto, de Mojis o como le digan. ¡Ay, miren este! Qué grosero este Hanzo, tira el muta raja, tira el la ulti al lado de los enemigos, o sea, nunca había visto. Muy muta raja, lo que estábamos hablando hoy, no está bien eso, gente. Ay, no te puedo tirar, era para haberte tirado. Está bueno con Showhead que podemos salvarlo a los compañeros. Bueno, no me mataron. En una situación extrema de que estén en peligro, se puede salvar a los compañeros y eso le da un plus a este... a este héroe. Vamos a ver qué podemos hacer. La partida está bastante controlada. ¿Qué dicen ustedes? Kill para Dairoth. Buen team, tengo buen team. Igual morí 2 veces ahí. No tengo un score tan bueno como pensé que iba a tener. Siempre que juego, como les decía hoy, siempre que juego en este server me va bien. Salvo estos, ¿vieron el lag ahí? Poco de lag. No es bastante lag, pero tengo un poco de lag. Nuestro Hanzo nunca se camufla para tirar la ulti. La tira ahí, donde venga. Ah, y otra vez el lag. Ahora sí se nos puede complicar un poquito. Un poco de lag tengo. Igual es bastante estable. Claro, el ser servidor norteamericano. Nosotros que estamos... mi país que está muy en la punta. Son varios kilómetros de los servidores. Bien, buena kill. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero por ejemplo, hay bolivianos que están en el servidor de... si estuviéramos en Bolivia, por ejemplo, que estás más o menos en el medio de Sudamérica, que pueden jugar tanto en Sudamérica como en Norteamérica. Estoy muy en la punta. Bueno, vamos a ver si podemos matar el blue.
Ya vamos a sacar este blue. Lo bueno que me dejan hasta el blue. Muy bien, mi equipo. No sé cuánto más va a durar esta partida, si la podemos definir cuando salga el Lord. Capaz que con un buen Lord. Dale atrás. Ataque atrás. Yo me voy a ir con Popori Koopa. Muy bien, Atra. Hicimos doble, doble movimiento. Kill para Granger. Y vamos a ganar la partida. Si no, le metemos ahora, ganamos. Muy bien. Dale, dale. Ay, se nos escapó Gullion. Podría tirar a mi compañero para ahí. No, man, ¿cómo que el enemigo se rinde? No, qué poquito que duró la partida. No te puedo creer, cuando me estaba empezando a divertir. Bueno, terminó la partida. GG para nuestro equipo. Buenísima esta partida, me gustó. Me gustó, espero que les haya gustado a ustedes también. Dejen su pulgar arriba. Y bueno, gente, nos vemos.